Algunas personalidades que dijeron adiós este 2023. El mundo del entretenimiento latino sufrió varias pérdidas este 2023, dejando un gran vacío entre los seguidores. Aquí te mencionamos alguna de ellas. Una de las actrices más recordadas en el cine sorprendió al mundo con su partida. A sus 89 años, Irma Serrano falleció en su casa en Chiapas el 1 de marzo a causa de un infarto. La Tigresa participó en producciones como La Madrastra, Yara y ¿Qué nos pasa? Javier López, más conocido como Chabelo, partió el 25 de marzo. Considerado como el niño eterno, llenó de ternura y risas a varias generaciones de mexicanos a través de la televisión y el cine. Su hijo compartió que la causa de su muerte fue un choque séptico que lo hizo fallecer de manera súbita. El veterano actor dominicano Andrés García falleció en Acapulco el 4 de abril tras perder su lucha con la cirrosis severa. Conocido por sus papeles de galán y macho seductor, García desarrolló su carrera en México, convirtiéndose en un ícono de las telenovelas. La partida del joven artista Julián Figueroa fue inesperada. Iniciando su carrera actoral, el hijo del fallecido Joan Sebastián y de la actriz Maribel Guardia fue encontrado sin vida dentro de su habitación tras sufrir un infarto. La partida de Talina Fernández fue repentina. La presentadora de televisión partió el 28 de junio tras ser hospitalizada de emergencia. Aparentemente, le habían diagnosticado leucemia algunas semanas atrás. La enfermedad avanzó tan rápido que le costó la vida. Reconocido por sus esculturas y pinturas caracterizadas por destacar a las personas con sobrepeso, Fernando Botero murió el 15 de septiembre a los 91 años de edad en su casa en el Principado de Mónaco tras sufrir complicaciones en su salud debido a una neumonía. La actriz tabasqueña Cecilia Priego luchó contra el cáncer cervicouterino por varios años y aunque no se sabe si esa fue la causa de su muerte, la artista falleció el 30 de septiembre a sus 36 años de edad. El cantante puertorriqueño Alexio La Bruja también se enfrentó al cáncer. Sin embargo, perdió la batalla y murió el 14 de noviembre a sus 34 años, dejando en shock al mundo del reggaetón. Conocido por éxitos como Tumba la Casa, fue diagnosticado con cáncer de mama en el 2017. Querida y conocida por su papel en La Fea Más Bella, Rosita Pelayo falleció el 16 de diciembre tras presentar complicaciones con su tratamiento para el cáncer de colon. La actriz también padecía de artritis reumatoide degenerativa, la cual le habría hecho perder la movilidad de sus brazos y piernas. Artistas y figuras que serán recordadas por su arte y personalidad dieron su último adiós este 2023, pero su legado siempre permanecerá vivo.